Lo que antes era una fuente de vida para aves y hábitat de otras especies, ahora es un terreno árido y solitario. Y es que derivado de las altas temperaturas, aunadas a la temporada de estiaje, la laguna de Estebanato en Nanchital se secó. Esta laguna anteriormente pues era prácticamente agua, hoy prácticamente se ha secado debido al estiaje y a las altas temperaturas que han predominado en la zona sur de Veracruz. Esto es prácticamente estar dentro de la laguna donde antes pasaba agua y donde vivían algunas especies como cocodrilos, incluso algunos tipos de peces. Hoy prácticamente luce seca, incluso se pueden ver las partes de la tierra que era el fondo de esa laguna cuarteadas derivado de esta sequía. Pero no solamente este escenario desolador es consecuencia de los intensos rayos de sol, debido a que también el efecto lupa ha ocasionado diversos incendios de pastizales en este municipio. En un caso, a un costado del camino que va hacia el Panteón Santa Elena, el fuego alcanzó hasta el cableado de energía eléctrica, lo que dejó sin luz a los pobladores y terminó con al menos una hectárea de pasto. En tanto, en un basurero clandestino, los bomberos trabajaron más de 10 horas para sofocarlo. Este incendio fue provocado por el efecto lupa. Y como eso lo han agarrado como basurero clandestino, como usted puede notar, en este rumbo van los camiones de limpia pública, allá está el tiradero oficial. Y este, pues, la gente se le hace fácil venir y tirar, ¿sí? Y esto, y debido a los fuertes calores y esta sensación térmica de casi 45 o 50 grados, esto es lo que provocó, ¿sí? Y esto aunado a las llantas que tiran, pues es más difícil apagarlo. Llevamos alrededor de 12, 16 horas trabajando con esto. Para Fidel Morales, quien lleva 14 años en el área de protección civil, los habitantes también son inconscientes al fomentar la quema inmoderada. No, pues duro. Es duro porque lo que pasa es que a veces enfocamos todo el fuego, ¿no? Lo apagamos, pero lo que pasa es que la misma gente le echa, enciende el pastizal, si no la basura. Pero no entiende. Estamos así y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Tiene más conciencia de una, no quemar por la noche basura, eso es lo que hacen, es lo primero. Dos, la colilla de cigarros. De febrero a la fecha en Nanchital han atendido 150 incendios de pastizales. También el ganado no se ha salvado. En la entrada de esta localidad se pudo apreciar a aves carroñeras degustar de una res muerta que probablemente falleció deshidratada a causa de la sequía. Donancin Zapata, RTV, Más Noticias.